Bueno, acaban de llegar más youtubers también, estaba llegando la gente de Boston Knuckles y los otros flipping jeeps que faltaban. Bueno, al parecer Luna le está gustando más el Cherokee que el Wrangler de ella, así que posiblemente pronto se compre un Cherokee y haga lo mismo. Vamos a ver, mi gente, ¿ustedes piensan que se debería comprar un Cherokee o que debería seguir con el JK de ella? Déjenme saber en los comentarios de abajo. Unas inclinaciones aquí bien duras. Bueno, Luna ha estado manejando el XJ, el XJ de Flipping Jeep por unos cuantos minutos. Dime cómo se siente. Es amazing. Wow, la diferencia entre un Jeep así, como que no te da pena darle duro, la pintura no importa, por abajo no importa, es si le das a... de un Jeep. Sí, exactamente. Se maneja mucho más diferente. Mi JK, tú sabes que lo quiero mucho, me duele cada vez que algo le pase o si hay una piedra y se le da muy duro, eso me duele en la alma, pero a este... Lo mejor es que es prestado, ¿cierto? Entonces, no. Pero bueno, mi gente, ustedes saben ya que esto es una bestia. Mira los amortiguadores que tiene y todo. Lo tienen los amortiguadores Ori o Orai, como se dice en inglés. Y la verdad le quitó todo el cuerpo, así que le ha quitado bastante, bastante peso a todo el Jeep. La verdad nos encanta.
idea por dónde estamos conduciendo, al lado del precipicio. Por supuesto, estamos un poco lejos, no es que nos vayamos a caer ni nada. Déjame bajar la ventana de acá para que ustedes puedan ver. You're in the Golden Crack. I'm trying to come up with something funny to say, but I just can't think of anything. Ok, mi gente, lo que estamos viendo aquí es para que ustedes vean. Ve, espérate, párate ahí exactamente ahí. Para que ustedes vean la altura que tienen estas piedras. Y tenemos que prácticamente subirnos el jeep acá arriba y pasar por aquí, por el medio. Y después sigue por aquí. Y hay que subirse aquí en estas piedras resbalosas. ¡Uah!
y seguir por ahí para allá, que supuestamente nos dijeron que hay más obstáculos más duros. Pero no se puede hacer errores, uno no se puede resbalar. Bueno, acabé de subirlo y la verdad, desde adentro del Jeep no se sintió nada mal. Vamos a ver si alguien tiene el video de yo subiendo por ese obstáculo. Ahí tenemos a Ian Johnson ahora subiendo. Si ustedes se fijan, no vieron a la Toyota ni van a ver a la Toyota, se fue. Alguna razón tenía. Ustedes saquen sus propias conclusiones. Mucho respeto para los toyoteros, la Tacoma no es para este lugar. La Tacoma son más bien para hacer camping y estas cosas, para hacer off-road extremo. No son muy buenas, la verdad. Esto para un dos puertas va a ser muy interesante. Vamos a ver si no doy tres vueltas aquí. Deséame suerte. Bueno, todavía estoy aquí, no me morí. Bueno, mis amigos, como pudieron ver, tuvimos un día excelente, muy buenos obstáculos, el aire, el viento, la verdad es una locura. Si lo escuchan, discúlpenme, si lo escuchan voy a tener que hacer otro outro, así que si no lo escuchan, todo bien, el micrófono está funcionando, pero mi gente, una belleza, todos los obstáculos y todo lo que hicimos hoy, la verdad Jeep se comportó súper bien, hicimos todo lo que hicieron todos los dos buggies que estábamos y todas las otras personas. Mucho más experiencia de nosotros, así que le damos una manito arriba a nosotros. Mi gente, no se olviden suscribir al canal porque tenemos mucho más videos que vienen muy pronto. Y como siempre, nos vemos en el próximo video. No olvides suscribirte. Vamos para allá.